Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y es miércoles 22 de noviembre y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que es la información de interés general. Ante descenso de temperaturas, recomienda CEPSE evitar prender anafres al interior de las viviendas. La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió recomendaciones a la población para que en esta temporada invernal evite el uso de anafres o calentadores si no se cuenta con una adecuada ventilación en el hogar. En caso de usarlos, recomendó no dejarlos encendidos toda la noche, ya que podría causar complicaciones de salud e incluso la muerte. Sí, la prevención es lo más importante. Les hemos recomendado periódicamente y bueno, ahorita en esta temporada, que bueno, lo principal, mucha gente mete sus anafres, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en ese sistema, porque si no tenemos ventilación en las habitaciones o en los cuartos, pues podemos tener un grave riesgo, ¿no? Entonces, evitar que metan sus anafres. Si tienen sus calentadores, también que tengan mucho cuidado con los calentadores. Señaló que como parte de las acciones emprendidas han establecido reuniones con municipios para conocer las condiciones en que se encuentran los sectores vulnerables. Sí, es cierto que han bajado las temperaturas en estos días, pero bueno, todavía sabemos que todavía nos falta algunos días para empezar lo que es el invierno. Estamos terminando una etapa prácticamente que es lo de lluvias y ciclones. Estamos haciendo los trabajos correspondientes, verificar las zonas más vulnerables, verificar si tenemos indigentes, verificar qué tipo de población puede ser afectada con este invierno que se acerca. Pluma Morales informó que ya cuentan con las sedes de refugios temporales en caso de ser necesaria su habilitación. Por otra parte, otorga DAM reembolso de pasaje a paisanos que regresen a la entidad tlaxcalteca. La Dirección de Atención a Migrantes otorgará hasta finales de este mes un reembolso del pasaje terrestre para aquellos paisanos que retornan a la entidad tras varios años de radicar en los Estados Unidos. La directora del Departamento de Estrategia Migratoria, Miriam Baez, detalló que los recursos provienen del Fondo de Apoyos a Migrantes 2017. Lo que pasa que muchas veces ellos cuando retornan, los dejan en las garitas, pues no cuentan tanto con el recurso. Entonces piden prestado o la misma familia les deposita para que ellos se retornen. Entonces es un apoyo, otra vertiente del Fondo de Apoyo a Migrantes para apoyarlos. Si no les interesa la actividad que fomenta el autoempleo, entonces se les puede apoyar con pasaje terrestre. El monto máximo que dará la DAM será de $2,000 por boleto. A la fecha tienen 7 solicitudes de migrantes, de 16 que se apoyarán económicamente. Por si cuentan con el boleto de pasaje terrestre, pueden acudir aquí a la oficina con sus boletos de pasaje terrestre y con su hoja de repatriación o matrícula consular, acta de nacimiento, credencial de lector y CURP, y se les hará un reembolso no mayor a $2,000. La Dirección de Atención a Migrantes pone a disposición los números telefónicos 01800-838-5020 y 01246-466-628-88 para solicitar más información sobre el reembolso del pasaje terrestre. En más de la información, supervisa titular de Educación avances de aulas temporales ubicadas en Nativitas. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, visitó las escuelas primarias Gavino Barreda y Xochitecatl, ubicadas en el municipio de Nativitas, para constatar el avance en la instalación de las aulas temporales que sustituirán a las que resultaron afectadas por los sismos de septiembre pasado, reconociendo además el interés de padres de familia y directivos para mantener la coordinación en beneficio de la educación de los infantes. Finalmente, el secretario de Educación invitó a los alumnos a que sigan con el esfuerzo cada día para convertirse en profesionales capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, aun cuando se utilicen las aulas provisionales equipadas con pupitres, pizarrón y escritorio nuevos, pues agregó que el objetivo es que continúen sus estudios para que alcancen sus sueños. Y sin duda alguna, pues bueno, lo principal es seguir estudiando y bueno, de alguna manera pues un tanto y muy poco importan pues tal vez en algunas ocasiones las condiciones.
Cambiando de información, fuerzas federales aseguran varias unidades utilizadas para el traslado de combustible ilícito. Elementos de la Policía Federal, Ejército Mexicano y Seguridad Física de Pemex lograron el aseguramiento de 19 unidades ligadas al trasiego de combustible. Los vehículos, en su mayoría tractocamiones, se encontraban sobre el libramiento a San Juan Tuxco en la carretera federal México-Puebla y al notar la presencia de los elementos federales, los conductores de las unidades descendieron para emprender la huida entre los cultivos aledaños. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas durante el operativo conjunto realizado la mañana de este miércoles en San Martín Texmelucan. En una más de las notas, dentro de lo que es ya pues esta región texmeluquense, comando armado secuestra a elemento de tránsito y vialidad. Al menos 9 sujetos fuertemente armados levantaron al filo de las 11 horas a un elemento de tránsito y vialidad de San Martín Texmelucan cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en San Baltasar Temascalac, y según señalamientos, los sujetos que levantaron al elemento llamado Emanuel Tizoc García viajaban a bordo de una camioneta negra, así como en un vehículo Jetta color rojo, y habrían huido rumbo a Tlaxcala, por lo que se montaron diversos puntos de revisión sobre la autopista Arco Norte, la Federal Tepetitla-Texmelucan y la Federal Texmelucan-Tlaxcala a la altura de Santa Ana Nopalucan, sin que hasta el momento se haya dado con el paradero de los sujetos que secuestraran a esta persona, a este elemento de tránsito y vialidad. Por otra parte, exigen agrupaciones de comerciantes mayor seguridad en Texmelucan. Durante la tercera edición de la feria socioeducativa que se llevó a cabo en la zona del Tianguis Texmeluquense, 24 agrupaciones que conforman la Organización Latinoamericana de Comerciantes exigieron al Estado y al municipio frenar la inseguridad y crímenes tras el secuestro de 2 comerciantes de San Martín Texmelucan y asesinato de uno de ellos, por lo que se pronunciaron de manera enérgica a los 3 niveles de gobierno para que se recupere la seguridad de los texmeluquenses, aunque en las últimas horas la Fiscalía informó de la detención de 3 probables responsables de la muerte de este joven comerciante de Texmelucan. Pues así las cosas, la situación dentro de lo que es este municipio de San Martín Texmelucan con respecto, pues bueno, a este tema que lo ha venido aquejando durante los últimos años. Lo invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar. Con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. Ayudar, de nada.
Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información y ahora, dentro de lo relacionado, pues algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y dentro de la primera nota de este segundo bloque, liquida Coronango de deuda heredada por la administración anterior. El Ayuntamiento de Coronango terminó de liquidar una deuda de 65 millones de pesos que le fue heredada por la pasada administración y además, por el trabajo hecho a lo largo de estos últimos 3 años, logró triplicar la recaudación de ingresos propios, rebasando los 20 millones de pesos en comparación de los 5 millones de pesos del 2014. En rueda de prensa, la alcaldesa Ermelina Makoto Chapuli dijo que ahora Coronango se encuentra entre los 15 mejores municipios de la entidad en materia de rendición de cuentas y por sus acciones en combate al rezago social y hacinamiento. Además, agregó que para el último año de su gobierno se espera alcanzar un techo financiero superior a los 80 millones de pesos. En más de la información, pasando a otro de los municipios, celebran el 50 aniversario de la escuela primaria Aquiles Cerdán, allá en Xoxtla. Como parte de la conmemoración por el inicio de la Revolución Mexicana el pasado 20 de noviembre de 2017, se celebró en las instalaciones de la escuela primaria Aquiles Cerdán el 50 aniversario de haber sido inaugurada, al que asistieron alumnos, padres de familia y diversas personalidades de aquella comunidad, a quienes se les otorgó un reconocimiento por su contribución al desarrollo de la escuela a través de los últimos años. Al finalizar el evento, se develó una placa conmemorativa con la leyenda: la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Aquiles Cerdán reconocen a las autoridades municipales y educativas por ser parte de la historia de esta institución y por su labor incansable de gestión al profesor Salvador Romero Aguilar, director del turno matutino. Pues ahí esta celebración por el 50 aniversario de esta Escuela Primaria Aquiles Cerdán allá en Xoxtla. En una más de las notas, Ayuntamiento y Unta de Domingo Arenas inician con la entrega de apoyos de un cuarto adicional a beneficiarios. Este martes 21 de noviembre, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, del mismo municipio, dieron inicio con la entrega de material a 37 familias que resultaron beneficiadas para la construcción de un cuarto adicional y que, de acuerdo a Erasto Luna Botello, representante regional de la UNTA Domingo Arenas, se gestionaron durante este 2017. El apoyo viene ahorita para 37 beneficiarios en vivienda, que es 20 mil pesos en material. Es un cuartito de autoconstrucción, de la cual se gestionó en este año, 2017. El ayuntamiento nos ha apoyado mucho en cuestión de papeleo, constancias, llámese constancias de arrendamiento, constancias de vecindad. Lo que el gobierno siempre nos va a poner trabas para poder darnos un recurso o darlo así nomás por darlo. Entonces, es una serie de requisitos de la cual influye demasiado el ayuntamiento, principalmente el presidente municipal, que nos ha apoyado mucho, ¿verdad? Y pues en esa parte el municipio sale beneficiado. Bueno, mira, la invitación se ha hecho muy extensivamente, a que se acerquen con el grupo de UNTA Domingo Arenas, el comité conformado por su servidor, y les daremos más información más amplia de acuerdo a lo que trabajan, de acuerdo a lo que se dedican y cuáles son sus necesidades. Entonces, aquí lo único que queremos es la participación de la ciudadanía en cuanto, ya lo dije, a una marcha, a un plantón, y es así como ganamos todo esto. Aquí no se les pide dinero por adelantado, aquí no, con nosotros no estamos traicionando a la gente o extorsionándola, simplemente es parte de lo que el gobierno manda para los municipios o la gente necesitada y nosotros tenemos la obligación de dispersarlo. Pues
Por su parte, el presidente de la UNTA de Domingo Arenas, Margarito Meneses Meneses, resaltó la entrega de diversos apoyos en diferentes ocasiones, por lo que invitó a integrarse y con ello obtener algunos de los apoyos, al igual que los beneficiarios de esta ocasión, quienes reconocieron el trabajo de la UNTA, Domingo Arenas. Hemos entregado recursos de vivienda, tractores, tiendas. Es por año, el año 2017, y estos son proyectos solicitados 2017. Están entregando ahorita en noviembre y parte de diciembre se van a entregar todos los proyectos, así como proyectos de ganado, la vivienda, incluyendo tractores. Pues que nuestro municipio y la región están invitados a participar en los proyectos. Finalmente el presidente de la UNTA regional es el señor Erasto Luna Botello. Yo soy el líder de la UNTA también de la región. Con gusto los atendemos, que se acerquen para seguir solicitando más recursos y esperamos que la UNTA dure de por vida. Y creo que tiene muchísimos años nacional y tiene presencia en todos los estados, como en el estado de Puebla y en la región no, poniente del estado, donde el presidente del grupo de UNTA es el señor Erasto Luna Botello y yo, el líder de la UNTA, Margarito Meneses Meneses. Mire, mi nombre es Esteban Lector y soy beneficiario de este programa y me siento bien. Yo invito a todas las personas que gusten inscribirse aquí al grupo, pues las puertas están abiertas para todos. Entonces pues, se ve que la cosa es derecha y beneficia. Les doy gracias a los del grupo, porque pues saben hacer las cosas y eso es lo más importante. Pues ahorita estamos recibiendo lo que es el apoyo por parte de UNTA, que es un cuarto adicional. Constatamos un año menos en recibirla, pero también tenemos que acudir a unas marchas para apoyar a lo que es la UNTA nacional. También agradecemos al señor Margarita Meneses Meneses por darnos el apoyo y al honorable ayuntamiento del 14 de 2018 de Domingo Arenas. Ya para ir finalizando con este segundo bloque de noticias, asegura Policía Federal a sujetos armados a la altura de Huejotzingo. Elementos de la Policía Federal aseguraron este martes a 2 sujetos con armas de fuego cuando circulaban por la autopista México-Puebla a la altura de Huejotzingo. El aseguramiento se dio en el kilómetro 110 más 500 de la México-Puebla, dentro pues de esta zona, donde se ubicaron a 2 sujetos a quienes les fueron encontradas un arma tipo escuadra calibre 38 super y un revólver 38 especial, así como 13 cartuchos útiles, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Y es que además, de acuerdo al reporte preliminar, uno de los asegurados ya habría estado en prisión 7 años bajo el delito de secuestro. Y pues ahí, pues bueno, la información referente a estas acciones, o bueno, estos hechos, acontecimientos de las últimas horas dentro de algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto de la región y también de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, dentro y concretamente de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Y es así como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día durante este miércoles ya 22 de noviembre. Le invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Recuerde, únicamente los días viernes estaremos dándole a conocer la información más relevante, más importante, en menos de 30 minutos a partir de las 9:30 de la noche, los lunes y miércoles a las 9, alrededor de las 9 de la noche, y bueno, pues ya los días viernes a las 9:30 de la noche. Además, no olvide seguirnos en Garco Producciones en redes sociales, Facebook y en YouTube, para que conozca un poco más de la información que se genera dentro de la región, de lo municipal, por supuesto de lo estatal y nacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásela muy bien, lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.